Buenas tardes. Bienvenido a la quinta gala de turismo y a la novena entrega de las distinciones turísticas Un Mar de Luz. Contamos esta tarde con una gran profesional de la comunicación, presentadora de Mediaset España, con una trayectoria de más de una década como redactora de informativos Telecinco. Ella es Ana Martín. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta novena entrega de los premios Distinciones Turísticas Un Mar de Luz. Bienvenido, señor alcalde Genaro Horta, primer teniente alcalde y socio de gobierno don Francisco Zamudio, teniente alcalde, delegada de turismo doña Isabel López, presidente del patronato de turismo don Emiliano Cabot, Corporación Municipal y a todas las empresas y colectivos aquí presentes. La verdad es que estoy emocionadísima de estar aquí, nerviosa, porque además tengo muchas caras conocidas. Y es que cuando me llamó Isabel López, a quien doy las gracias para venir esta tarde, digo, guau, hoy es que es un día muy importante, el que es el turismo en Isla Cristina, hay que reconocerlo y mucho. Y es que, escuchen bien la anécdota, mis padres eran dos turistas que llegaron a Isla Cristina y se enamoraron no solo de esta tierra que es bella desde un punto hasta el otro. Ellos se enamoraron de su gente, de los servicios, de los comercios. Se enamoraron de todo tanto que decidieron comprarse un piso y entonces esta ha sido mi segunda casa. Yo hablaba con mi hermana el otro día y decíamos, nuestros recuerdos de la infancia son prácticamente todos en Isla Cristina. Esos veranos eternos, en esas dunas, tirados en el chiringuito la sardina, comiendo sardinas todo el día, la piel morena. Me gustaba todo, la gastronomía. Bueno, me gustaba todo tanto que imagínense que la mitad de mi armario prácticamente es de Isla Cristina. Hoy tengo que dar las gracias precisamente a una empresaria local, a Eli Mora, de la tienda Soho, que ha decidido vestirme de esta forma tan espectacular porque de verdad que Isla Cristina tiene de todo. Y Isla Cristina enamora, y enamora tanto que a mí me enamoró hasta la médula. Tengo dos hijos que son medio isleños. Entonces, bueno, muchísimas gracias por contar hoy conmigo aquí porque me considero parte de este motor que es el turismo, ¿no? Precisamente el Ayuntamiento de Isla Cristina trabaja y mucho pues para que el destino de Isla Cristina sea un destino de calidad turística, ¿no? Y trabajan pues porque el turismo sea uno de los principales motores, como también es, sin duda, la agricultura y la pesca. Isla Cristina es cada vez un destino más solicitado, no solamente por el turismo nacional, ya también por el turismo internacional. Y bueno, la administración hace mucho, sin duda es muy importante, pero quienes más hacen y quienes más necesarios son los empresarios y los autónomos, ¿no? Gracias a ellos, a su gran esfuerzo, pues Isla Cristina es lo que es y precisamente por ello este día, por ello estas menciones. Un año más, vamos a reconocer la labor de muchos de vosotros. Desafortunadamente no se puede reconocer la labor de todos, pero por eso, precisamente, estas distinciones turísticas Un Mar de Luz llevan aquí desde el año 2015 y los que quedan. Y para que nos lo cuente y para que suba aquí, voy a llamar a la teniente alcalde, delegada de turismo, Isabel López, del Ayuntamiento de Isla Cristina. Gracias de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, primeramente, a Ana, que cuando la llamé enseguida y además emocionadísima y lo dejo todo, pero ese día tengo que estar allí presentando la gala de turismo. Así que muchísimas gracias, Ana, por estar aquí hoy, porque sé que también tienes una agenda importante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Alcalde Genaro Horta, muy buena. A su socio de gobierno, primer teniente alcalde, Paco Zamudio. Señor presidente del Patronato de Turismo, Emiliano Cabón, compañeros del equipo de gobierno y corporación municipal, amigos, colectivos y empresas del sector, bienvenidos todos a la quinta gala del turismo y novena entrega de las distinciones turísticas Un Mar de Luz. Gala donde homenajeamos y reconocemos desde 2015 al sector turístico de Isla Cristina, a nuestras empresas, a nuestros colectivos y personas
que contribuyen a destacar la calidad y la excelencia del municipio como destino turístico. Los pilares fundamentales del turismo todos sabemos cuáles son: el económico, el social y el medioambiental. Este año enfocamos nuestra atención en esas empresas y colectivos del sector que desarrollan su actividad generando un mínimo impacto en el medio ambiente, que se apegan a una forma de vida comprometida con el entorno y que han causado un mínimo impacto en el desarrollo de su actividad. La calidad en su servicio y su contribución a la protección de los bienes naturales de nuestro destino es hoy en día el plus para alcanzar la meta que perseguimos. Felicitamos y agradecemos a todas las empresas en general reconocidas hoy aquí en esta gala, en especial a todas aquellas que colaboran para que Isla Cristina figure en el mapa como destino turístico en mayúscula. Agradecemos este año especialmente a los hoteles Estival, Tui Blue, Occidental, a los restaurantes Rufino, Contramarea, El Pescador, El Farito, Casa Alberto, El Gato, El Chiringuito, El Salitre, a las empresas Usisa, Ficolumé, Lonja de Isla, Salinas Biomaris e Isla Ventura. Su colaboración siempre con el Ayuntamiento la agradecemos enormemente y especialmente este año con el evento Vuelta a los Orígenes, una actividad que estamos organizando con la empresa Twist, que el próximo mes de octubre congregará en Isla Cristina a cerca de 50 talentos e influencers, creando un fin de semana de convivencia donde compartirán contenido de la localidad, su cultura, su gastronomía, nuestra tradición, y que inundará las redes sociales de contenido sobre el municipio a todos los niveles. Estos años hemos realizado importantes inversiones en la localidad que deja de manifiesto la apuesta que hace este ayuntamiento por recuperar nuestro patrimonio y ponerlos en valor. Por ejemplo, voy a nombrar algunos de ellos, como es la Ruta del Camaleón totalmente restaurada, la Ruta Ornitológica en su totalidad, la Senda Peatonal de las Salinas y el Molino de Marea completamente restaurados e inaugurados hace un par de días. La sede de nuestro Consejo de Hermandades en la Ermita, también terminada, accesos de playas con pasarelas elevadas, módulos de aseo, de información turística, monolitos de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos desarrollando ahora mismo el proyecto Isla Cristina, un mar de colores. Consiste en una actuación integral para la mejora del municipio, con la creación de infraestructura turística que mejore los espacios públicos de la localidad, dotándola con señas de identidad a lo largo de gran parte de los lugares más emblemáticos de Isla Cristina y creando un recorrido que muestra los recursos más importantes del municipio a través de las letras, de bancos temáticos y de esculturas con la técnica del mosaico, las cuales se están ubicando en lugares estratégicos y que están relacionadas con el tema en sí, con el fin de mejorar esos espacios turísticos y culturales, hacerlos más visibles y atractivos, con un toque de color y que además ayuden a embellecer la localidad. Este año, turismo da premio a la trayectoria, da premio a la mejor promoción del producto gastronómico isleño y da premio a la concienciación medioambiental. Y también hacemos dos menciones especiales, al igual que reconocemos a dos nuevos integrantes distinguidos de los distintivos SISTER, premios a la calidad tan importante para cualquier destino turístico y que tanto Isla Cristina está apostando por él. 13 distinguidos que para nosotros tienen el mismo valor e importancia que cualquier ganador, porque precisamente son nominados y distinguidos por destacar en los servicios y productos que ofrecen dentro de sus categorías. Felicidades a todos. Este año también estrenamos trofeos nuevos y exclusivos y que se ajusta totalmente a las necesidades que estábamos buscando. Y por último, tengo que dar las gracias, porque somos ya muchos para hablar, tengo que dar las gracias y de todo corazón, bien lo sabe Dios, a todo el personal de turismo que está hoy aquí, empezando por Eva Arias, con Marisa García,
Sandra Martín, que no está aquí hoy, pero sí porque se ha operado y está convaleciente. A Álvaro Ortiz, a Raquel Climen, a Pilar Yaque y a las chicas del programa de la primera experiencia, Cristina y Mónica, que ya forman parte también de este equipo. Y, por supuesto, a los informáticos, Miguel Ángel Mateo, Mauricio Fernández y Estani Zavala. Al igual que en el sonido hoy tenemos a Carmelo, que también nos acompaña. Muchísimas gracias, Carmelo, porque ha sido también de última hora. Muchísimas gracias por tu profesionalidad. Y por la ayuda especialmente a todos ellos en esta gala. Así que muchas gracias a todos y, por supuesto, a la periodista de Mediaset, Ana Martín. Enhorabuena a todos y felicidades. Vamos a escuchar ahora también unas palabras de mi querido Paco Zamudio. Sube conmigo al escenario, por favor. Gracias, Ana. Bueno. Buenas noches a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la delegada de Turismo, a mi compañera de grupo, Isabel López, por esta quinta gala, noveno año de distinciones, y por el trabajo que lleva haciendo día y día en pro del turismo. Y junto a ella, a todo el equipo de turismo, que se me olvidará alguien, porque como no tengo chuletita, pues, pero veo ahí a mi amiga Eva, veo a Raquel, veo a Pilar. No está Sandra, ha dicho Isa, está Marisa, ahora voy para el otro lado, Isabel, no te preocupes. Veo a Carmelo, que está haciendo hoy también labores con nosotros, y me falta Álvaro, ¿no? Y las dos chicas que están haciendo las primeras experiencias profesionales. Sin ellos es imposible trabajar día a día en pro del turismo. Y quiero, amiga mía, los padres, ha mentido, no eran turistas, eran veraneantes, porque yo siempre distingo muy bien el salto cualitativo y cuantitativo que se da en Isla Cristina hace 30 años cuando pensamos que el turismo… Eran sevillanos. También. Cuando se da el salto cualitativo y cuantitativo hace unos 30 años, que para nosotros el turismo era el veraneante, que nos subía el pollo, el aceite, ahora que está de moda, que están subiendo tanto, en aquel tiempo los meses de verano. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que seguir siendo un pueblo marinero, un pueblo que nadie nos iba a quitar nuestra esencia, pero había que buscar también otras alternativas económicas, y nos dimos cuenta que el turismo, teníamos todo lo que hacía falta para proyectarnos turísticamente y ser una industria importante para la riqueza municipal del municipio y para la empleabilidad. Y eso fue, pues ahora unos 30 o 35 años, y hasta entonces se llamaban veraneantes. Tus padres eran veraneantes de Sevilla. Y ahora ya los llamamos turistas. Ana, además, también forma parte mucho del turismo, porque su pareja, su marido, ha sido delegado de turismo, Juan García. Ella ha hecho referencia a que tiene dos hijos medio isleños. No ha hecho referencia, la hago yo, se lo diré después a Juan, de que tu marido no lo nombraste, que es de Isla Cristina, Juan García. Además es cuñado del presidente del Patronato de Turismo. Estamos todo el mundo en familia. Bueno, eso es bueno para Isla Cristina. Dicho esto, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Lo importante de hoy es que el mundo que participa activamente en el turismo, cada año lo hacéis mejor. Cada año estáis apostando más por la industria turística. Lo del móvil ya es un clásico, Pepe, no te preocupes. Es un clásico, no te preocupes. Se perdona, además. Estaba diciendo, bueno, vamos a ver. No lo perdono. Vale. Rebobinamos un poco y ya está, y nos vamos hacia adelante. El turismo, hace 30 años hicimos una reflexión importante y dijimos, es una industria que tenemos que apostar por ella. Pero lo dijo el ayuntamiento, pero si el ayuntamiento lo hace, y lo hace en sus planeamientos, y lo hace buscando empresarios, si realmente los empresarios, las empresarias, no os echáis hacia adelante,
pues no llegamos a lo que hemos llegado hoy. Por eso estaba agradeciendo que sin vosotros, sin el mundo empresarial, sin ese salto hacia adelante, no estaríamos como estamos hoy. Hoy, afortunadamente, queremos más, se tiende siempre a algo como es romper la estacionalidad. Bueno, es muy difícil porque ni en los sitios más avanzados de la costa de España, que tienen turismo el año entero, no, tiene llega a alcanzar una temporalidad fuerte de 8 o 9 meses. Nosotros, que es normal que nos quejemos, porque es una forma de reivindicar y de avanzar, nosotros en este mes de octubre tenemos todos los hoteles llenos, en este mes de octubre. Cuando termine el mes de octubre, hasta ahora están con una ocupación muy, muy aceptable. Pero yo creo que no hay que dejarse dormir los laureles, hay que seguir, la industria turística es muy competitiva y hay que luchar día a día. Hoy el turismo va por unos derroteros que son fáciles de decir y muy difíciles de hacer. Calidad, 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 no cantidad. El turismo va por la innovación, sin innovación no se llega a ninguna parte hoy. Y el turismo ya va por el turismo inteligente. El turismo inteligente. Poner al servicio de la industria turística todos los mecanismos que le llaman hoy y que existen ya de inteligencia artificial. Ese es el turismo por el cual tenemos que apostar todos. También, junto con las nuevas tecnologías, con la calidad y con el turismo inteligente, tenemos que ser mucho más reivindicativos. Yo aprovecho que está el Patronato de Turismo, me hubiera gustado, pero no han podido, han excusado su asistencia, tanto Diputación como la Consejería de Turismo. Decir lo que siempre digo en esta gala y cada vez que hablo del turismo, tenemos una provincia magnífica, un pueblo magnífico, con una variedad increíble. Tenemos el condado, tenemos la sierra, tenemos una gastronomía de primera. No voy a dejar la Andévalo fuera, y la costa no la nombro porque somos nosotros, que es lo primero que tenemos que poner en valor. Esta variedad de Huelva, desde el jamón, la gamba, el vino del condado, las grutas que tenemos, todos estos elementos son tan variables que hay provincias en España, que a lo mejor, con todo el respeto a ellos, Segovia se conoce por un acueducto, punto. Pero es que Huelva tiene un montón de cosas y tiene la historia. De aquí salió Colón, le gusta a uno más, le guste menos. Aquí se descubrió un continente entero, desde aquí. Tenemos el paraje mejor de Europa, Doñana. Tenemos un montón de cosas. ¿Qué nos ocurre? Que tenemos muchas cosas, pero los onubenses no tenemos el coraje de defenderlas. Solo nos ponemos a gritar cuando nos sentimos atacados. No la defendemos día a día. Si de pronto un sevillano o un cordobés, que son andaluces, dice que el Rocío es de Sevilla, nos ponemos a gritar. Pero no día a día defendemos que tenemos un Rocío, al monte, un Doñana. No, no lo ponemos en valor, solamente lo ponemos cuando alguien dice que el jamón es de Córdoba, nos volvemos locos. Tenemos que empezar a poner en valor nuestro patrimonio, que es diverso y que es fantástico. Isla Cristina es parte de esa diversidad. No vamos a hablar de nuestro pueblo, y menos yo hablar a vosotros que conocéis el pueblo, un poco menos que yo, porque yo tengo casi más edad de todos los que estáis aquí. Pero también tenemos que ser consciente de nuestras necesidades y dejarnos tanto de política de partido y hacer una política común. Tenemos que defender que no podemos ser tercermundistas con las carreteras que tenemos. Es de vergüenza. Y Isla Cristina es el mayor ejemplo del mundo. Con esa carretera del empalme a Isla Cristina, que cualquier aldea, con todo el respeto del mundo a las aldeas, tienen una carretera mucho mejor que la nuestra. Que la tenemos en presupuesto desde que yo fui concejal, no alcalde, y empecé en el 79, y todo el mundo nos miente. A veces un presupuesto va al siguiente, va al otro, ahí está la carretera, sin hacer,
atravesando una aldea. Y encima cuando se actúa tenemos que aplaudir. Hoy ya yo he dejado de aplaudir, porque no se actúa conforme a este pueblo. Las comunicaciones de Huelva, un desastre, un Arbia, no un AVE. La gente en las vías del tren hace poco otra vez. Aeropuerto, ni verlo. AVE, ya he hablado antes. Y tenemos que exigir y unirnos. Y nos peleamos por un columpio, que también hace falta, ¿eh? O una pergolita, ya por hablar del último pleno que es más reciente. Pero hay que ir a lo grande, porque Isla Cristina tiene que ir a lo grande, porque tenemos muchas cosas a lo grande y porque tenemos un corazón grande. Mi felicitación a todas las empresas que han participado, tanto en el concurso fotográfico como las distinciones, y especialmente a aquellos que obtengan el premio. Pero para mí, todos y todas sois ganadores. ¡Viva Isla Cristina! ¡Y libre! Yo es que después de escuchar a Paco Sobro, lo ha dicho todo. La verdad que ha dicho razones como puño. Yo vengo desde Granada y empiezo la carretera, niño, con el desvío a Portugal y empiezan los baches. Digo, Dios mío, ¿pero qué ha pasado? Que vengo desde Granada y trabajo desde Almería. No hay una carretera más mala que la que llega a Isla Cristina. Qué coraje me da, lo tengo que decir. Porque se han arreglado todas las carreteras de toda Andalucía menos la que llega a Isla Cristina. Y también me da mucho coraje que a veces los isleños no valoráis lo que tenéis. O sea, es que tenéis un auténtico paraíso de una punta a la otra. Yo llego aquí y digo, ay, el olor, la luz, el color. Y muchas veces aquí la gente se queja, digo, no os quejéis más, si tenéis un paraíso. Tenéis un paraíso, tenéis que cuidarlo. Y a veces os ofuscáis con cosas que son un poco superfluas, pero los que estamos fuera decimos, ay, si muchos tuvieran esto. Yo me rodeo por toda Isla Cristina, recorro toda Andalucía. Y para mí el paraíso es Isla Cristina. Me hicieron una entrevista una vez, soy calañesa, Paco, mis padres sevillanos, pero yo soy de Calaña, del Andévalo de Huerva. Y entonces me hicieron una vez una entrevista y es curioso, porque yo en la entrevista, Ana Martín, calañesa, su rincón preferido para relajarse es Isla Cristina. Imaginaron, me dieron por todos lados. Pero es que lo dijo con mucha honra. Digo, de verdad, algún día probaros a iros fuera una semana y volver. Y cuando llegué al desvío donde pone Isla Cristina, hacéis un reset y oléis, veis y sentís, de verdad, va a cambiar vuestra visión de esto. Y ahora entonces, arrancad desde ahí. Es que Paco me ha dado esa vena de que es verdad, es que es verdad. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que yo también me pongo aquí a hablar y al final no terminamos. Vamos a ir, antes que nada, vamos a dar paso a los premios del cuarto concurso fotográfico Escenarios Isleños. Cuando he leído el concurso he dicho, madre mía, ¿cómo elegís una fotografía ganadora? Si vas por cada puntita que vas tienes una fotografía. Ahora que los móviles son tan espléndidos, digo, madre mía, yo haría 20.000. Pero bueno, estos premios siempre se han realizado haciéndolos coincidir con el Día Mundial del Turismo y por esto este mismo día la Delegación de Turismo ha organizado la cuarta edición de este concurso. Antes de dar paso a las distinciones, vamos a conocer los premiados de dicho concurso. Desde el área de turismo del Ayuntamiento de Isla Cristina quieren dar las gracias. Ha habido muchísimos participantes, aunque yo considero que son pocos, 33, con la cantidad de gente que hay en Isla Cristina. Pero bueno, casi 90 fotografías y aunque solo 20 van a ser las finalistas, sí que hay que decir pues, que todas ellas se van a guardar para usar como archivo de imágenes del área de turismo. Agradecemos sin duda la participación de todos ellos, pero también esperamos que participe mucha gente más. Y voy a dar paso para proyectar esas 20 fotografías finalistas.
Decidme que cuando habéis visto esas fotografías no habéis pensado, madre mía, esto es una película, ni Tailandia, o sea, vaya paraíso. Y bueno, finalmente solo dos van a ser las premiadas y va a venir Isabel López pues para desvelarnos cuáles han sido. Y subo por aquí mejor, hoy ya subí un montón de veces, para eso soy la delegada de turismo. Bueno, vamos a dar los dos premios, voy a leer el fallo del jurado, pero sí que antes tengo que decir y darle las gracias a todas estas empresas, porque vamos, los premiados se van a llevar un lote de experiencias turísticas que es, este año es que ha sido, se han volcado todas las empresas. La verdad es que yo decía esta mañana en la radio que estábamos súper orgullosas de nuestras empresas, porque antes de llamarlas le falta tiempo para colaborar a todas. O sea, se han hecho un lote de experiencias turísticas que ya los quisiéramos algunos para nosotros. Van a colaborar en estos premios Isla Ventura, Ficolumé, Usisa, Escuela de Vela Winson, Excursiones Marítimas Isleñas, Tetatu Fisher, Liberbus, Tuktuk, Salinas el Alemán, Faro del Sur, Chiringuito Salitre, Hotel Estival Isla Cristina, Agip Huelva, Waterproof Kite School, Náuticas Cándido, Hotel Tui Blue Palas Isla Cristina, Foredunes, Escuela de Vela Winson e Isla Sub. Todas estas empresas participan en ese lote de experiencias turísticas de los ganadores. Y ahora voy a leer el fallo del jurado. En la ciudad de Isla Cristina, siendo las 11:49 horas del día 19 de septiembre de 2023, en las oficinas del Patio San Francisco, se reúne el jurado del cuarto concurso de fotografías escenarios isleños, cuyos componentes son Isabel López como concejala de turismo del Ayuntamiento de Isla Cristina, Eva Aria como jefa de negociado de calidad turística, Francisco Gutiérrez Silva como representante de la Asociación Fotográfica de Isla Cristina y Marisa García como secretaria. El número de participantes asciende, como se han dicho antes, a 33 personas y 86 las fotografías presentadas. Y una vez realizadas las dos rondas de selección, se decide en una primera ronda las 20 fotos finalistas que hemos visto antes y los premios son... El segundo premio para el título Tarde de Pesca, de don Antonio Gregorio Alonso Lerma. Que suba al escenario, por favor. Lo primero que vamos a mencionar, mención especial, un Mar de Luz 2023 a la calidad. Como ha dicho Paco, calidad, calidad, calidad. El turista cada vez es más exigente. Nosotros vamos a un sitio y ya no nos conformamos con que los comentarios que hemos leído, ah, pues sí, se parece, no, yo quiero más. Yo quiero que me ofrezcan lo mejor. Y si no es lo mejor... Al final, boca a boca no funciona. Al final, es que la calidad es importantísima y sin calidad no somos nada, y menos con tanta competencia. Entonces, yo reconozco que esta mención es importantísima. Al hablar de calidad, tenemos que hablar de los distintivos ICTEC. Y muchos dirán, ¿y en qué consisten? Es un programa de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, cuyo objetivo principal es incrementar la satisfacción del turista. Fíjense qué importante, incrementar la satisfacción del turista, un turista que queremos que vuelva.
El SICTEC está enfocado al destino, actuando como agente impulsor y dinamizador del mismo, persiguiendo un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista. SICTEC está integrado por servicios turísticos de diferentes oficios de Isla Cristina. Actualmente, los distinguidos por SICTEC son la Oficina de Turismo de Isla Cristina, la Playa Central de Isla Cristina, el Hotel Paraíso Playa, Excursiones Marítimas Isleñas, SEMAI, de Tatu Fisher, Hotel Estival Isla Cristina y Camping Playa Taray. Y como nuevos integrantes distinguidos SICTEC, que ya habéis visto la importancia que tiene este distintivo, y merecedores de esta mención especial a la calidad, en esta edición de las distinciones turísticas Un Mar de Luz, invitamos a subir al escenario al primer teniente alcalde, don Francisco Zamudio. No te preocupes, Paco, que yo lo leo. En primer lugar, el Hotel Occidental Isla Cristina, distinguido SICTEC desde diciembre de 2022. Recoge el premio el subdirector del hotel, don Carlos Sánchez, ya que el director, don Javier García, no se encontraba en la localidad. Ahora vienen unas distinciones que a mí me encantan, porque yo soy una amante gastronómica. Distinciones Un Mar de Luz 2023 a la mejor promoción del producto gastronómico isleño. Y uno dice, pero si es que en Isla Cristina está todo bueno. A mí me hace mucha gracia porque, claro, yo vivo en Granada, llevo 13 años ya allí. Y muchas veces te dice la gente, oye, que voy a tu tierra a comer, porque al final, como Juan es de aquí, pues somos los dos isleños, que todo el mundo lo conoce. Y te dicen, oye, ¿dónde voy a comer? Y te quedas tú con la cara de, si se come bien en todos sitios, donde quiera, pero ya incluso un cumpleaños, lo típico de que ya no sabes qué regalar, y nosotros siempre tenemos en casa productos isleños. Y entonces haces como un set y llegas al cumpleaños, el mejor regalo que me podían hacer, las conservas, los salazones, madre mía, o sea, la gastronomía isleña, el producto isleño, de verdad que es un auténtico tesoro. Y precisamente estos reconocimientos están basados en la labor de promocionar los productos gastronómicos llevando Isla Cristina por bandera, no solamente por todo el territorio nacional, sino también internacional. Gracias a la calidad de sus productos, al gran esfuerzo y a la gran repercusión, ayudan a dar nombre, muy buen nombre, sin duda, a Isla Cristina, porque la verdad que mucha gente que no ha venido os conoce por los productos isleños. En esta categoría y en base a la excelencia se ha determinado hacer la distinción directa a las tres empresas nominadas. Oye, yo he dicho, pues chapó, yo en mi casa tengo productos de las tres y seguramente vosotros también. Voy a pedir que suba al escenario conmigo, aquí está ya, teniente alcalde, delegada de turismo, doña Isabel López, que va a entregar los premios. Y los distinguidos de esta categoría realmente no necesitan presentación y menos en Isla Cristina, pero bueno, vamos a hacer una breve reseña para que los que nos están viendo por otras redes también vean la importancia, ¿no? Ficolumé. Casi 80 años avalan ya esta empresa que tras muchos esfuerzos han sabido mantenerse ligado a la actividad salazonera, iniciada en 1942 por Fidel Colomé García y Manuel Hernández Rubio, dos salazoneros isleños. Siguiendo con la tradición familiar del negocio, Fidel Colomé Millán y desde la década de los 90 hasta la actualidad nuevas generaciones de hijos y nietos
llevan a consolidar a esta empresa familiar como un referente en el sector de la salazón, gracias especialmente a su producto estrella, la mojama de atún, llegando a las más importantes cadenas de supermercado a nivel nacional e internacional. Invitamos a subir al escenario a don Manuel Colomé Hernández, gerente de Ficolomé. USISA, Unión Salazonera Isleña. En 1973, los fabricantes de salazones de Isla Cristina crearon la Unión Salazonera Isleña USISA, tras adquirir las fábricas y marcas Tejero y El Decano, cuya historia se remontaba a finales del siglo XIX. 50 años después, la compañía es sin duda un ejemplo de adaptación de la tradición artesanal a las nuevas tendencias de consumo, con una elaboración de las conservas completamente natural, con total ausencia de aplicación de productos químicos, estableciéndose entre las mejores y más conocidas conserveras españolas. Prueba de ello son las tres denominaciones de origen que ostentan sus productos: la melva de Andalucía, la mojama de Isla Cristina y la caballa de Andalucía. Invitamos a subir al escenario a don Sergio Baeza. Importante, Martín Dorado. Martín Dorado, desde 1971, es una empresa dedicada a la venta y distribución de pescados y mariscos frescos y congelados, como también su amplia gama de productos gourmet. Martín Dorado es un legado de excelencia y tradición en la elaboración de productos marinos artesanales, como su afamada mojama o su exquisita hueva, asumiendo un compromiso permanente con la calidad de sus productos. Invitamos al escenario al distinguido don Miguel Martín Dorado. Preocupéis que al final habrá un cóctel. Vamos ahora a la distinción turística Un Mar de Luz 2023, a la trayectoria. Oye, qué importante también la trayectoria, ¿no? Porque qué difícil mantenerse al pie del cañón durante años, ¿no? Y precisamente son empresas que siempre han apostado por el sector con una visión de sostenibilidad, fortalecimiento y calidad, impulsando nuevas iniciativas que hacen de ellos afincarse como empresas excelentes de Isla Cristina. En esta categoría, de nuevo hay tres nominados. El primero de ellos, Isla Ventura. En abril de 2015 inauguraron la Escuela Náutica de Recreo de Isla Cristina. Poco después abrieron otra escuela en Extremadura para navegar en los pantanos. En marzo de 2016 se inician con otra modalidad, el alquiler de barcos. Amplían con la realización de las excursiones por la Ría Carreras con el nombre de Isla Ventura. En febrero de 2017 lo complementan con las salidas de pesca deportiva. Y sin duda Isla Ventura es un sinónimo de esfuerzo, de calidad. Se ha consolidado en el mercado turístico isleño y es una de las actividades más demandadas por la gente que viene y que visita Isla Cristina. Invitamos a subir al nominado don Juan Mirabén.
En segundo lugar, Waterproof Kite School, escuela de kitesurf fundada por don Miguel Ángel Méndez Romero, con más de 10 años de experiencia ya en el sector. Nació con el propósito que cualquier persona pudiera disfrutar del kitesurf sin límite alguno, ya que tiene estos requisitos Isla Cristina, además de potenciar la práctica de este deporte en un entorno natural inmejorable. Contribuye, sin duda, a que Isla Cristina sea un gran referente en la provincia de Huelva y mucho más allá. Desde 2015, la escuela se encuentra inscrita en la ICO, en la Organización Internacional de Kiteboarding, por la que han pasado más de 1.000 alumnos y alumnas de todas las edades y rincones de España, así como del extranjero. Waterproof Kite School cuenta con especializados instructores que transmiten a sus alumnos la pasión y el respeto por este emocionante deporte. Invitamos a subir al escenario a la representante de la escuela, doña Inmaculada Méndez Romero, porque el gerente, don Miguel Méndez, no ha podido asistir a la gala. Y la tercera y última nominada es la Bodega Dolores. Su fundación fue en años posteriores a la Guerra Civil, cuando la familia formada por don Eduardo Pérez y doña Dolores Vázquez, procedentes de Río Tinto, se trasladan a Isla Cristina para afincarse en el municipio donde inician la aventura de abrir una taberna junto a una tienda de ultramarinos en la Punta del Caimán. Actualmente, y después de más de 80 años, que se dice pronto, el negocio continúa con el restaurante, regentado por una de sus hijas, doña María Dolores Romero Vázquez, con una gran afluencia de clientes, tanto residentes como visitantes, nosotros, destacándose por sus afamadas albóndigas de choco, los guisos y los pescados frescos de la mar. Invitamos a la nominada, doña Gloria Horta, a subir al escenario. Y ahora invitamos a subir al escenario a nuestro excelentísimo alcalde, don Genaro Horta, que va a ser el que va a abrir este sobre y nos va a desvelar al ganador. Buenas noches. La distinción turística, un mar de luz a la trayectoria, es para Bodegas Dolores. Hola, buenas noches. Quiero transmitir de parte de mi hermano Ramón Horta y de mi cuñada Lola su agradecimiento por esta distinción. Gracias, buenas noches. Ahora vamos a la distinción turística Un Mar de Luz 2023 a la concienciación medioambiental. Hoy día no tiene sentido un destino turístico que realmente no vele por ello, y más en un paraje como el vuestro, en un entorno natural privilegiado, totalmente rodeado de paraje natural y de gran valor ecológico. Realizar una actividad turística con conciencia medioambiental es una oportunidad de protección y de seguir manteniendo el auténtico paraíso que hay en Isla Cristina, ¿no? Respetando el valor de los recursos naturales y contribuyendo al cuidado del mismo. En esta categoría están nominadas, en primer lugar, las Salinas del Alemán,
Enclavadas en un entorno natural inigualable desde 1954, en pleno corazón de las marismas de Isla Cristina. En 1985 pasan a ser propiedad de don Manuel Gómez, las cuales son explotadas hasta el año 2003, donde las dirige doña Manuela Gómez, una de sus hijas, que por amor al trabajo que había realizado su padre y al entorno, no permitió que se abandonara. La sal que se extrae de estas salinas son flor de sal, escama de sal y sal marina virgen, no dejando atrás las novedosas actividades como los baños terapéuticos de barro y magnesio, así como sus visitas guiadas, las cuales dan a conocer el valor ecológico del paraje, fomentando la concienciación medioambiental y la importancia de la sostenibilidad de la fauna y flora autóctona de la marisma. Además, da gusto cómo se inició, ¿no?, ese momento de baño en la salina, que íbamos unos poquillos y ahora ya vas y dices, uff, hoy no puedo, está lleno, qué maravilla. Invitamos a subir a la nominada doña Manuela Gómez. Escuela de Vela Winzón. La Escuela de Vela Winzón fue fundada en 2008, su joven gerente, don Emilio Bogarín Díaz, que con más de 18 años de experiencia en el mundo de la náutica, basa sus enseñanzas y criterios en sus clases, donde el alumno es el único protagonista. Entre sus actividades más demandadas se encuentran los campamentos náuticos, kitesurf, paddle surf, surf, windsurf, kayak, catamarán, lo que queráis, banana boat, hidropedales, wakeboard, entre muchas otras. La digo rápido porque así no se me nota que el inglés. Mención aparte merece esta escuela por su responsabilidad ambiental, el compromiso por la preservación y el cuidado del medio ambiente, la cual, integrada en el programa Playas Limpias, realiza las campañas de limpieza como la recogida de colillas en la playa y, lo más importante, el fomento de la concienciación con el medio entre los más jóvenes. Invitamos a subir al escenario al nominado don Emilio Bogarín Díaz. Y el tercer nominado, Isla Cristina Consciente Ploying. Esta iniciativa ha sido creada por doña Leonor Naranjo, una mujer con una gran inquietud y entrega por la contribución en el cuidado del planeta. Enamorada de este paraíso, tal como ella describe a Isla Cristina, y que poco se equivoca, ante la gran tristeza que le provocaban sus paseos por algunas zonas del paraje natural, empieza ella sola a recoger residuos con muy pocos medios. La solidaridad de algunas personas hace que se unan a ella, por lo que determina organizar a través de redes sociales batidas de limpieza, cada vez con más participación, incluso realizándolas a lo largo de la ría Carreras, con embarcaciones colaboradoras llegando a obtener hasta 2.700 kilos de residuos en tan solo 3 horas. El dato es alarmante. La filosofía que ella y los voluntarios quieren transmitir no es solo recoger residuos, sino es no ensuciar. En definitiva, generar o incrementar una educación ambiental más arraigada en la sociedad. Muy importante. Invitar a subir a la nominada doña Leonor Naranjo. Llamamos para que suba al escenario de nuevo don Francisco Zamudio para abrir y leer el sobre del ganador. A ver, ¿en inglés o en español? La distinción turística Un Mar de Luz a la concienciación ambiental es para Ploying.
Buenas noches. La verdad es que yo no me esperaba para nada. No es recoger basura, es tener conciencia de lo que hay. Somos naturaleza. En origen, todos somos naturaleza y todo está interconectado. Cuando me voy a la ría o cuando me voy a la playa, no veo solamente el agua. Estamos todos. Y la cuestión es que todos participemos. Por recoger en la calle, no vales menos, para nada, vales más. Y la aportación es individual para que sea colectiva. El movimiento se hace andando, pero el movimiento empieza por uno mismo. Muchísimas gracias. El señor alcalde, don Genaro Horta, porque ahora viene una mención especial por su aportación turística cultural a don Manuel González Brito por las visitas guiadas a la torre campanario de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Don Manuel González Brito, por si a alguno no le suena, que a la mayoría sí, empezó esta actividad en el año 2022, hace muy poco, como una iniciativa novedosa, dando a conocer un lugar que muy pocas personas conocían, como es la torre campanario de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Empezó a publicar la actividad por redes sociales, fíjate qué cosa más, distribuyendo su iniciativa en hoteles y empresas de oferta complementaria, teniendo una gran aceptación por residentes y por personas que visitan Isla Cristina. La visita que hace tiene una duración de unos 30 minutos, donde Manuel acerca a las personas que participan a dar un paseo por la historia, el origen y patrimonio de Isla Cristina. Invitamos a subir al escenario a don Manuel González Brito y le hace entrega del premio Genaro Horta. Pues buenas noches y sobre todo muchas gracias al Ayuntamiento y a la Delegación de Turismo por acordarse de mí y sobre todo y ante todo acordarme y darle las gracias a don Gregorio, porque sin él esto no hubiese sido posible. Y sobre todo se hace con mucho cariño por y para Isla Cristina. Muchas gracias. Pues vamos ya a la última entrega. A mí se me ha hecho corto, pero porque ahora estoy como más cómoda. Cuando llega a lo mejor, ¡pum!, se termina. Eso es así. Pues la última entrega, y no por ello menos importante, es una mención especial también a la comunicación turística cultural. Y es precisamente a un periódico que a mí me llega cada 15 días a mi buzón en Granada. Y no sabéis la ilusión que me hace, que además mi marido está siempre, ¿me ha llegado la higuerita? No te ha llegado, pues me tiene que estar llegando. Y entonces nos peleamos a ver quién lo coge antes, para ver quién ha nacido, quién, ay mira, un bautizo, ay mira, una comunión. Y nos enteramos de todo. Llegamos al pueblo y estamos puestos en todo. Y eso es gracias a La Higuerita. El periódico La Higuerita fue fundado por un grupo de jóvenes encabezados por Juan Bautista Rubio Zamorano en 1915. Normal que sea el periódico más antiguo de la provincia de Huelva y el tercero de Andalucía. Anda que sobrevivitos estos años, un periódico, madre mía, qué mérito tiene La Higuerita. No obstante, y a pesar de su veteranía, el periódico La Higuerita se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. No solo te llega a tu casa si quieres, sino que también lo podemos ver online en www.lahiguerita.es, haciendo llegar la actualidad a aquellos isleños y personas interesadas, pues que se encuentran lejos de su tierra. Y además que yo veo la... alguna vez he cogido La Higuerita, porque ya estaba antigua, y he limpiado algún cristal, que tú sabes que el papel siempre deja mejor. Entonces llega Juan, ¡que no la he leído!
Que no la he leído porque me la has tirado. Digo, ay, por favor. Eso es La higuerita en la casa de un isleño que vive fuera. Tal cual. Su aportación en el ámbito de la comunicación turística cultural ha sido fundamental, informando acerca de la celebración de eventos, conferencias, ferias, foros, de todo. Así como aquellos artículos que nos hacen partícipes de la cultura, el patrimonio y las tradiciones isleñas. Y gracias a ello, no se pierden, está claro. Invitamos a subir al escenario a don Esteban Magaz y hace entrega del premio don Francisco Zamudio. Muchas gracias a todos los que hacemos el periódico La higuerita. Agradecemos de corazón este reconocimiento que nos hacéis. Vamos a cumplir 109 años el próximo mes de febrero y seguimos al pie del cañón, como bien decía Ana, el periódico más antiguo de Huelva y ya el segundo de Andalucía. Ahora somos el segundo de Andalucía. Pero como siempre digo, y lo tengo que seguir repitiendo, solo en manos de los isleños está que La higuerita siga viviendo 100 años más. Muchas gracias. Y cierra el acto, como no, pues el excelentísimo alcalde Genaro Horta. Sí, es que es más grande, cualquiera es más grande que yo, pero bueno, no pasa nada. Muy buenas noches. Es verdad que ha habido un cambio de formato, porque yo no me esperaba cerrar el acto. Pero bueno, estoy encantado de que sea así y sobre todo de que haya transcurrido. Te doy la enhorabuena, Isabel, por cómo ha transcurrido la gala y por supuesto a todo tu equipo, que sin vosotras y sin vosotros es imposible que esto salga bien. Así que enhorabuena a todo el equipo de turismo y en especial a la delegada. Paco, la coordinación de un área como esta y sobre todo tú que vienes de un poquito menos que La higuerita, pues más de para acá, que tienes ese conocimiento del territorio desde hace tantísimo tiempo, sé que me lo vas a perdonar, hace que tu visión de este tema de turismo sea, bueno, pues creo que escuchada por todos los que estamos aquí. A mí no me gustaría tampoco empezar hoy mi discurso sin agradecer y felicitar también a nuestro compañero de corporación, a Emiliano, que hizo un ofrecimiento el otro día también en el Pleno a toda la corporación y creo que especialmente dirigida en este caso a Isabel y al área de turismo, porque nos tenemos que sentir orgullosos y tremendamente satisfechos de que un isleño, en este caso tú, estés en la presidencia del Patronato de Turismo, que no es cualquier cosa para un municipio que quiere ser excelente en materia turística. Así que bienvenido y te vamos a pedir poco, Julián. Y cómo no, al resto de mi corporación, que estáis aquí, que en especial a Manuel, todo el cariño de toda tu gente por estos momentos complicados. Y sobre todo eso, porque yo creo que no hay nada que en Isla Cristina se pueda dejar al azar. Al azar dejamos que la Divina Providencia nos diera lo que tenemos y de lo que nos debemos de sentir orgullosos. Ana ha hecho una perfecta introducción de lo que es Isla Cristina, de lo que se ha nutrido, de dónde venimos, dónde estamos y también cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes. Nosotros tenemos que creernos que tenemos lo mejor, porque realmente tenemos lo mejor. O sea, yo no creo que haya nadie, ningún municipio, del que tengamos que sentirnos, hablo en materia medioambiental, hablo en materia de gente, hablo en materia de un municipio joven, con una breve historia, pero con una historia muy intensa. Yo no creo que debamos de tener envidia absolutamente de ningún municipio, porque tenemos lo mejor.
Pero también tenemos una parte que no debemos de dejar al azar, que es la parte, en este caso, que los empresarios autónomos demostráis día a día, que es que la programación, la planificación, el trabajo es el verdadero motivo del éxito de vuestras empresas. Y si vuestras empresas funcionan, si el turismo funciona en Isla Cristina, el ayuntamiento tiene que estar a la misma altura. Por eso, yo creo que cuando se planifica un municipio, cuando se planifica una programación, cuando se planifica un presupuesto, no se puede dejar nada al azar. Y eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que, en la medida de las posibilidades de un ayuntamiento como el nuestro, con dificultades, pero que no debe ser el motivo para eso, para poner pega a que no se sigan desarrollando, a que no sigamos teniendo actividades, no podemos quejarnos y tenemos que seguir avanzando para tener el mejor municipio, con la mejor programación, con las mejores calles, en definitiva, poquito a poco apostando, porque todo lo que se hace en materia turística, deportiva, cultural, etcétera, etcétera, al final redunda en que tengamos un municipio, en este caso, como el de Isla Cristina. Por eso, creo que también, con la dificultad que tenéis las empresas para sacar un producto hacia adelante, los años que llevan la gastronomía, los salazoneros, los conserveros trabajando, después de tantísimos años, es muy fácil echar por tierra el trabajo de tantísimos años. Lo mismo ocurre ahí que ocurre con cualquier empresa, con cualquier colectivo que trabaje por Isla Cristina y que le cuesta tantísimo sacar a su empresa hacia adelante y que por un mal comentario o por un problema puntual nosotros no hagamos que eso se diluya, se construya, se mejore, sino que muchas veces, y estaréis conmigo, un pequeño porcentaje de Isla Cristina lo hunde en vez de levantarlo. Yo creo que el trabajo turístico es un trabajo de esfuerzo colectivo. Se ha demostrado hoy aquí con los premios. Yo creo que también el que el área de turismo tuviese a bien hacer distinciones turísticas, yo creo que no es una cuestión baladí. Yo creo que al final lo que se pretende es que ese porracito en la espalda, ese decir, vamos en el camino, oye, que estamos con vosotros, al final, con una gala que ha sido, creo que muy bien estructurada y donde han tenido la cabida, la calidad, la gastronomía, la trayectoria, la concienciación medioambiental, tan importantísima en nuestros tiempos, y también, ¿por qué no?, el trabajo de personas individuales y no tan individuales, en este caso La Higuerita, que es un patrimonio de esta población. Al final, todo eso ha sumado y todo hace que cada año tengamos un turismo envidiado y sobre todo un turismo que al final se demuestra que la actividad económica casa perfectamente con lo tradicional, la pesca, la agricultura, pero perfectamente con las nuevas tecnologías, en este caso con el desarrollo turístico. Yo me siento tremendamente orgulloso de que personas jóvenes y no tan jóvenes inicien su actividad turística y apuesten por Isla Cristina, que tengan como referente a una zona que tiene prácticamente el 60-60% protegido. Tenemos playas, marismas, tenemos pinares, monte público, que a veces se convierte o se ha podido convertir en tiempos pasados en una dificultad, pero que hay que convertir en un aliado, porque en esa guerra siempre estamos con las diferentes administraciones. Si todo el mundo camina unido, evidentemente tendremos un pueblo muchísimo más mejor. Es verdad que tenemos que seguir siendo pidiendo lo que a Isla Cristina le corresponde por derecho propio. Tenemos dificultades para entrar en nuestro territorio. Y ya no dificultades para entrar, sino tendremos dificultades para salir si hay algún problema. Que eso es peor todavía. Seguimos exigiendo a las diferentes administraciones, a la autonómica y a la central. Y tenemos que hacerlo como se ha hecho en determinados momentos. Entiendo que Paco también, después de
tantísimo tiempo en la lucha, en la pelea por buscar y por conseguir lo mejor para Isla Cristina, hay determinados momentos que cuando no es recíproco, cuando nosotros somos leales a las diferentes administraciones e intentamos hacer las cosas de la mejor manera, si no hay respuesta, la respuesta tiene que ser diferente por parte de este municipio. Y en eso también hemos sentido en algunos momentos la falta de apoyo, porque somos muchos, hablo de un porcentaje bajo y escaso, pero somos muchos de hablar en los bares, de hablar en las tertulias, pero después somos pocos de levantarnos y decir basta ya. Y creo que hay determinados momentos en el que los políticos, en este caso, que somos los que estamos, digamos, en la punta de lanza, tenemos que sentir ese respaldo y sobre todo ese apoyo, porque ya no hablo del turismo, pero sí podemos hablar del tema en materia de pesca. En determinados momentos, y lo hemos vivido todos los que han estado aquí, hemos ido a reivindicar cosas que quiere el sector y nos hemos visto solos. Hemos visto que sí, que no hay un colectivo. La unión es fundamental. Y la unión en materia turística en Isla Cristina se da. Se da porque todos queréis tener un municipio referente que sirva también a la hora de vuestro productos, en este caso de calidad, en este caso las salinas, que nos vemos casi muy a menudo, porque también soy referente medioambiental, no solamente en la gestión, sino también en el cuidado de esa marisma tan impresionante que tenemos. Y como vosotros, me vais a disculpar muchos de los que estáis aquí. Tenemos que seguir sintiendo nuestro municipio como lo mejor, hablar y responsabilizar a los técnicos, a los políticos, con exigencias, pero también con apoyo, para conseguir entre todos tener y sumar para que, en definitiva, nosotros nos sintamos orgullosos de dónde estamos y vosotros hagáis negocio, que en definitiva también es parte importantísima. Si se hubiera dejado al azar el que Isla Cristina evolucionara por sí sola, pues seguramente hoy seguiríamos hablando de Ana como los veraneantes, que no era malo, porque creo que todo el mundo tiene reminiscencia de aquella época. Pero también es cierto que cuando se valora y se analiza y se buscan nuevas oportunidades de negocio, una buena planificación hace posible que hoy tengamos los mejores hoteles de los que podemos sentirnos orgullosos, que ofrecen trabajo, y esas empresas que también trabajan gracias a la explotación de esos turistas que vienen a los hoteles, o que por vuestra propia empresa, vuestra propia actividad, hacéis que también vengan turistas que al final se alojen en nuestros hoteles. Gente que, como Ana, como su familia, como muchas familias más que han venido a Isla Cristina, se han enamorado de Isla Cristina y se han quedado a vivir de Isla Cristina, y que también aportan en su momento muchísimas cosas para que Isla Cristina sea lo que es hoy. No he leído el guión porque pensaba que hoy tocaba hablar un poquito más con el corazón. Yo creo que estos premios no solamente son necesarios, sino que son justos. Hay muchísimas empresas en Isla Cristina que son merecedoras de este premio, pero las que hoy habían sido galardonadas, evidentemente no hay discusión posible, porque hacéis posible que Isla Cristina sea lo que es hoy turísticamente. A los fotógrafos, a las fotografías, creo que cuando todo el mundo hemos visto esas imágenes, no ha habido nadie que diga vivimos en el mejor rincón y en el rincón más bonito del mundo. Yo he estado unos días fuera de vacaciones y os juro que cuando entras en Isla Cristina se te cambia el mundo, se te cambia todo. Hay que viajar, hay que conocer para valorar lo que tenemos. Yo he estado en un sitio donde había que estar así todo el día para ver la altura de los edificios, magnífico. 3 días, sobra. Y la Cristina toda una vida, es la diferencia, para por lo menos lo es para mí. Así que nada, muchísimas gracias y espero y deseo que el año que viene nos volvamos a ver aquí en este rincón. Gracias a Capitana por este espacio. Es que se me ha olvidado, José Ramón, que está por ahí. Y gracias a Capitana, que este sitio es de lo mejor que hay en el mundo entero. Pues sí, porque además se ve Isla Cristina como en pocos sitios. ¡Qué maravilla! Bueno, invitar a todos los nominados, mencionados, distinguidos y autoridades. Vamos a hacer una foto de recuerdo aquí.
Y bueno, para los demás y para ellos continuará la velada arriba con un cóctel. Os lo prometí y allí nos vemos. Gracias. Teníamos antes que agradecerle a Ana su presencia hoy aquí, porque además lo has hecho genial. Para el año que viene te llamamos otra vez. Pero ya no tengo nada que decir, ya lo he dicho todo. Ya cobrando. Enhorabuena, gracias. Y por supuesto, también. Y por supuesto, también teníamos que tener una diferencia con Lorena, la señora de Emiliano Cabó, presidente del patronato. Menos mal, Lorena, que te has puesto guapa. Menos mal, Lorena. Ahora sí, antes de subir a cubierta, todos los distinguidos y nominados, por favor, nos vamos a hacer la foto de grupo, todos aquí, toda la corporación.